Seguimos en ojalá, pero como siempre los jueves es dedicado a su agenda municipal, a saber qué está pasando en nuestro territorio, qué están haciendo nuestros gobiernos locales, nuestras instituciones. Y obviamente la agenda nacional impacta en lo local y en lo local están pasando muchas cosas interesantes e importantes. ¿Y qué mejor que analizar estos temas con un municipalista? Con un ex alcalde, pero sobre todo con un gran amigo. Así que tengo el placer de tener como invitado a Jorge Luis Bisonó, Giorgi, cariñosamente. <laughs> Giorgi, tú tienes muchos cargos. Tú eres ex alcalde, sí. tú eres enlace entre la Liga Municipal Dominicana y los municipios. En política eres el coordinador de campaña <laughs> Domingo Contreras, eres el director ejecutivo Dominicana Limpia. Bueno, <risa> <risa> Dios no, no ha conseguido estar en, todo, en toda esta parte a la vez. Restante Francis siempre, mi gran amiga, en verdad, que siempre nos ha invitado siempre por aquí a estar con nosotros, contigo, compartiendo y con el pueblo realmente de nuestro país. Realmente para mí es un honor estar aquí de nuevo, Francis, contigo. Tenía 10 que no venía por aquí. En sí, es que te veíamos objetado porque llegó un momento que tú venías tanto que el director me dijo, no, pero ya vamos a ponerlo de... <laughs> ya llevo a trabajar contigo. De co <laughs> bueno, Georgi, realmente <risa> <risa> ahorita estábamos hablando de fuegos artificiales y yo dije, bueno, a Georgi que hay que tirarle los buscapiés hoy para que Georgi nos pueda comentar cómo va la municipalidad. Uh -huh. Y como tú tienes muchas cosas que comentar, de, uh -huh. comentarnos a todos, déjame brindarte un rico café Santo Domingo, claro. servido por nuestra hermosa Kenia, que siempre con mucho... Amor, nos da ese cafecito. Tú sabes que yo tengo mucho café, me encanta. Café. Lástima que no trajiste cazabe de San José de las Matas. Sí, no, para la próxima traeré el cazabito de. el cazabe de San José, una promoción por aquí una vez. Gracias. <laughs> Jorge, en la municipalidad están pasando muchas cosas. Hay uh -huh. una nueva secretaria de Asuntos Municipales en el PLD. Claro. Se han separado las elecciones, okay. eh, nueva vez. Ya lo local va separado. Dentro de la separación se ha separado el voto municipal y de los distritos municipales. Uh -huh. Por primera vez los regidores tienen voto preferencial. En sentido general, con tu experiencia municipalista, con tu experiencia como alcalde, ¿sientes que estos son avances? ¿Cuáles son los desafíos que nos presenta este nuevo escenario en agenda municipal? Mira, Francis, eh, viendo la realidad, cuando fui alcalde, lo difícil que era tú tener que trabajar en un territorio que tú no tenías influencia en el sentido de que los distritos municipales tenían sus propios directores. Sus propios alcaldes en ese momento. Entonces, tú tenías que tener esos votos que no eran tuyos, en el sentido porque tú no trabajabas ya, tú no tenías un presupuesto para los distritos municipales. Al dividirse, claro, eso ya te, te lleva a tu territorio real, donde tú tienes que trabajar. En el caso de los regidores, era un problema, porque el regidor que salía primer, en primer lugar en la, en la convención no trabajaba. Claro, porque estaba seguro. Estaba seguro y ya no hay número. Ahora todo el mundo empieza de cero. Todo el que trabajó en la convención, el más votado, está igual que el último que votó. Porque tiene que buscar su voto. Y eso le beneficia al alcalde realmente, porque tú vas a tener personas trabajando por ti. Esos son como diputados ahora mismo. Los regidores son diputados en este momento, que tienen que buscar su voto yo mismo, Entonces eso logra que el alcalde tenga mayor ventaja de lograr un buen aposicionamiento. Si tiene buenos regidores, va a lograr contundentemente una gran victoria. Si tiene malos regidores, entonces va a sacar poco voto, porque los regidores te van a llevar. En los regidores que nosotros estamos llevando ahora mismo, en la, en la parte con Domingo Contreras son regidores de calidad. Son personas jóvenes que estamos llevando en este momento y personas que con conocimiento también en la municipalidad. Y eso es importante porque te ayuda a ti como alcalde. Cuando yo fui alcalde, fue difícil. El primero y el segundo no querían trabajar. Bueno, el primero sí, porque era una parte que trabajaba mucho conmigo, pero el segundo no quería trabajar. Claro, pues, Tuve así. que hablar con varias veces para que trabajara. No, yo estoy seguro. Así me decía en ese momento. Pero claro. ya eso ha cambiado. Y a separar las elecciones es mucho más importante. Muchas personas quieren unificarla, pero ¿qué pasa? Ahora, para nosotros como alcaldes, ¿qué pasa en este momento? No hay mayo, sí, febrero. febrero. Entonces, en la posición de alcalde, claro, en otras posiciones tal vez no, pero posición como alcalde, le beneficia a un alcalde en este momento. Bueno, si tiene el gobierno a favor, también el candidato de opositor, también, ¿qué pasa? Tiene que esforzarse que su candidato salga, que el alcalde salga realmente. Entonces, yes. si, si pierde un alcalde en este municipio que, que trabajó ese alcalde, ¿con qué esperanza tú crees que va a ganar la presidencia? Claro. Entonces, hay pasa? que ganar. Hay que tener febrero para tener mayo en estos momentos. Y hoy estamos hablando que en febrero, justamente, 16 de febrero, domingo claro. 16, vamos a tener elecciones municipales. Estamos hablando de más de 3.700 candidatos, Candidato. 155 alcaldes, 235 directores de distrito, 700 y algo de vocales. 1.160, casi 60 regidores. regidores. O sea, tenemos una, un número importante. No se puede dar el caso que ahora tengamos ingobernabilidad en los territorios porque podamos tener un alcalde que ganó con regidores de tantos partidos variados que se haga insostenible la gobernanza en un territorio. No, eso es la democracia, entiende Es mejor tú tener la piedrita en el zapato. Porque te ayudan a caminar. Me acuerdo yo cuando yo, cuando yo fui alcalde de siete regidores, yo soy, yo soy un regidor todo el tiempo a favor mío. Porque lo que eran nuestro también se me fue en contra en ese sentido. Pero eso me ayudó muchísimo a caminar. Mi gestión fue ejemplar. Entonces, y yo tenía el regidor a favor. ¿Por qué? Porque eran las presidencias de zapatos, me ayudaban a caminar derecho por donde debemos caminar. Entonces eso es importante. Tú tienes gente opositora que te puedan ayudar, porque eso te ayuda a ti a caminar mejor. Y cada paso que tú das tiene que darlo correctamente como debe ser. Eso es bueno para la democracia del país. Bueno, ahora en las primarias internas, en las convenciones internas, al alcaldes actuales han perdido. Claro. Han ganado también muy buenos candidatos. Es un gran desafío. Sí, hay muy buenos candidatos que no han ido. Tienen muy buenos candidatos. Y eso es, es lamentable realmente porque queremos que ellos siguieran, porque eran, han hecho un buen trabajo. Tú te pones a ver el, el alcalde de Jarabacoa, un buen alcalde. ¿Y no va? Villatapia. Eh, San Juan, otros alcaldes que no están, pero son buenos alcaldes realmente en estos momentos. Entonces el del Valle también son buenos alcaldes, pero decidieron uno decidió no ir, otro tal vez la convención le fue mal, porque a veces tú no estás tú estás bien con el pueblo, pero no estás bien dentro de la, de la estructura partidaria y eso logra a veces que tú no puedas ganar en la convención. Otros se suponían que estaban muy bien y efectivamente el pueblo le dijo que no. Que no, a veces tú dices que sí, que está muy bien, porque a veces un asunto es eh, los medios. Tú dices que estamos bien, que estamos ganando, que aquello lo otro. El marketing es bueno, pero los votos son lo que los te votos, deciden. La estructura que tú tienes es la realidad de esta parte. Entonces, cuando tú ves todas estas situaciones que está pasando en el país, estos cambios son importantes. Es bueno. Es bueno para la, para, para la, la municipalidad realmente. Los cambios. Cada cierto tiempo debe cambiar. Hay muchos alcaldes que tienen muchos años. ya ejemplo, hay alcaldes que tienen una, una cantidad de años, como Tony, ejemplo, Echevarría, que. Fue alcalde mucho tiempo, ahora ha sido ser diputado, para darle chance a otra generación. Y eso está bien, que vayan entrando nuevos, nuevos alcaldes. Que entre sangre nueva. Sangre nueva, exactamente, <laughs> como decimos nosotros en este momento. y la Liga Municipal Dominicana, tú estás como enlace entre los municipios y los territorios. Hemos visto una liga que cada vez está más fortalecida, recientemente graduó a más de 5.000 servidores municipales en diferentes aspectos, diferentes temas, aunque la mayoría eran relacionados al servicio de los residuos. ¿Cómo va avanzando la Liga Municipal y sobre todo por el rol que siempre juega en procesos electorales, de cambios de autoridades, de capacitación a estas posibles nuevas autoridades? Bueno, el cambio es notorio en la Liga Municipal Dominicana. El ingeniero Johnny Young ha hecho una transformación realmente en la Liga. En la Liga nadie creía. Y hoy sale de la mejor valorada en una encuesta que se hizo, realmente. Donde el secretario sale de los mejores valorados, los mejores funcionarios que trabajan en el, en el gobierno realmente, mejor valorados. Por ejemplo, tú has visto cómo ha cambiado la liga, la, los alcaldes, cómo van en masa. Yo soy enlace con los alcaldes, pero allá al mes van más de 100 alcaldes, allá a visitar la liga que anteriormente no iban, porque sienten la confianza, sienten la seguridad, un equipo técnico que tiene ya, por ejemplo, en todas las áreas. En las áreas de construcción, que los alcaldes no tenían quien le hiciera los planos, quien le evaluara las obras. Por ejemplo, tenemos un departamento allá de ingeniería en la Liga Municipal Dominicana. El observatorio, ese levantamiento que hacemos de información a nivel nacional de todas las municipalidades. Ejemplo, ha ido cambiando. Dominicana Limpia, conjunto con todo, ha venido a refrescar allá la Liga Municipal Dominicana. Hay un nuevo sentir, por ejemplo, capacitando estos jóvenes. Ejemplo, ¿Qué pasa? Los que recogían basura anteriormente. Maestría, también. maestría, por ejemplo. ¿Qué pasa? Hemos capacitado a esta persona. El que recogía basura anteriormente era una persona que no sabía leer, no sabía escribir, eh, no hacía nada. Súbete un camión a recoger basura. No, desde la idea lo estamos capacitando. Tiempo atrás fueron 10.000, ahora son 5.000. Hemos ido capacitando a nivel nacional esos trabajadores. Entonces le hemos dado ya, se sienten importantes en albolado, en, 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 en ornato, le hemos ayudado a ellos a capacitarse. Le hemos entregado herramientas a través de, de la Liga Municipal Dominicana y el gobierno nacional. Y eso ha ido cambiando realmente la municipalidad. Se sienten ellos que pueden pedir información, ¿Entienden? tenemos buenos abogados también para apoyarlo y ayudarlo en iniciativas. Han ido cambiando en la forma de manejar los recursos, han cambiado los informes que entregan. Le capacitamos a su, a su equipo de, en tesorería para que ellos puedan manejarse mejor. La Liga ha sido ahora una salvación realmente a la, a la, a la municipalidad en este momento. El secretario Johnny John ha tenido una nueva visión realmente de cómo manejar la Liga. Y esto lo dice, eso se ve realmente lo que está pasando en estos momentos. Y a través de la Liga, nosotros con el Plan Dominicana Limpia, estamos interviniendo los vertederos en estos momentos. Tenemos el Villa Altagracia, San Juan, eh, 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 Puerto Plata, Puerto Plata Asua, Verón. ¿Qué pasa Verón? uno de los, de los puntos turísticos más bellos del país, pero con un vertedero que daba pena. Hoy en día ya lo hemos remediado totalmente, y ya tenemos nueva tecnología que vamos a utilizar para allá en los próximos días. En Puerto Plata ya a un acuerdo y Puerto Plata en los próximos tenemos un vertedero ya como debe ser. Por ejemplo, ya con un vertedero eh, sanitario relleno seco, que va, ese material se va a guardar para producir energía más adelante. Ya estamos con, conceptuando, hablando con, con empresas para poder lograr el cambio que queremos lograr en esa parte. Y crear ejemplos, Santiago con la Cipel Global. Estamos apoyando al alcalde Abel Martínez con el Plan Dominicana Limpia en el vertedero también. Estamos haciendo lo que hay que hacer, capacitando a las personas en, en las escuelas, en, en las juntas de vecinos. También ya la gente ha ido con, con, con conciencia. Los Muchos hoteles... también. ¿eh? Puntos limpios escolares. Puntos limpios escolares. Bueno, tú trabajaste una vez en esa parte. También tenemos los hoteles. Han tomado conciencia. Los vasos plásticos los han ido eliminando por vasos de cartón. El sorbete se ha eliminado. Te pueden ver los supermercados cómo han ido cambiando. Hay una cultura de que queremos que cambiemos el mundo, que cambiemos el país. Porque este es un país turístico. Vivimos del turista totalmente. Ahora, nadie va a una casa que esté sucia. Y nosotros con Dominicana Limpia hemos venido llevando poco a poco. Porque esto no es para de hoy para mañana. Esto ha existido toda la vida. Nosotros tenemos que ser, esto es un compromiso del que se llame dominicano realmente. Y debemos cambiar nuestro país. Es nosotros que debemos ser limpios para llevarle a nuestra generación. Nosotros vamos a llevar con esta a las escuelas en 22 territorios que estamos interviniendo ahora mismo con la cervecería nacional dominicana, que ha sido otro gran aliado. Tenemos 100 más con la cervecería. Va a recoger el 20% del plástico que se puso en el país, porque la cervecería produce todos los meses 20 billones botell de botellitas del plástico. Ahora, ¿qué pasa? Lo va a recoger. Porque ellos tienen a nivel nacional un equipo de, de recolección para la botella. Va a unificar la parte del plástico y va a recoger toda esa parte. También estamos trabajando con la ley de residuos sólidos, que ya hay un consenso con, ese, con los empres con empresarios y, no, y nosotros realmente en este momento. Eso va a ayudar, va a haber una responsabilidad extendida del productor. Yo produzco, yo recojo. Y eso va a, estamos logrando muchos cambios realmente ahora mismo con Dominicana Limpia, y esto va a llegar. Esto la gente se está comprometiendo y la juventud está viendo el cambio realmente quiere llevar a su país. Georgie, justamente el presidente Danilo Medina ha dado un espaldarazo en ese tema. Que quizás algunos le habrán recomendado que no, porque es un tema. No es lo mismo apoyar en obras que se inauguran, que se ven, dan votos. Apoyar en temas sensibles como esto, eh, que son un desafío, porque tú lanzas un plan Dominicana limpia y las personas automáticamente creen que en tres días tú vas a ver los resultados y que todo va a estar limpio. Obviamente sales y sigues viendo basura en muchos uh -huh. municipios. Ustedes han hecho un esfuerzo encomiable, no obstante todavía faltan ver más resultados que lo que la ciudadanía quiere. Sé que hemos avanzado y recientemente, creo que esta misma uh -huh. semana, ustedes estuvieron entregando 21 camiones a, a los ayuntamientos y es la, la segunda vez. O sea, ustedes han entregado herramientas de limpieza, uh -huh. camiones, funda, eh, uniformes. ¿Cuándo podemos decir ya los ayuntamientos? Porque sabemos que no todos están en Dominicana no, Limpia. Claro. Ha sido, vamos a decir, por etapas, los municipios más sensibles que ustedes seleccionaron, que podamos decir cuándo vamos a dar ese salto que no solo depende de los ayuntamientos, porque mientras haya un ciudadano tirando la basura, no vamos a poder tener una Dominicana Limpia. Tenemos 22 territorios en este momento interviniendo junto con la Cervecería Nacional Dominicana, que es nuestro gran aliado. El, logrando el cambio, ¿qué pasa? Esto vamos a lograr el, el cambio en varios municipios para que esto se vaya multiplicando realmente en, los, en la municipalidad. Si tú has dado cuenta, ha cambiado. Los alcaldes antes se preocupaban por el basura Hoy en día la mayoría de los alcaldes tienen su municipio limpio. Hay uno que todavía no ha asumido, pero la gran mayoría ha asumido su responsabilidad. Entonces, en estos territorios que estamos dando camiones, hay. Eh, para cerrar el ciclo que nosotros buscamos, porque tenemos que crear los recicladores, crear los centros de acopio en esos municipios. Entonces, con unas motocargas, que le dicen recicarga, le dicen ellos, van a recoger los plásticos en las escuelas con los puntos limpios que vamos, que vamos a trabajar en estos momentos. Ellos van a ser responsables con esa de recic, moto motocarga. Ellos le llaman recicarga, porque se recicla la, e, y carga. Entonces, ellos van a buscar en esos territorios, van a buscar la, la, los plásticos en las escuelas, en los sitios que estén los, los puntos limpios, y lo van a llevar al centro de acopio para poder venderlo. Entonces con todo esto vamos a lograr el cambio que queremos, más la educación que estamos llevando a las escuelas. Y ahí vamos a lograr el cambio que queremos realmente. Ya hay municipios <coughs> que están separando, porque esa es todavía uh -huh. la mayor apuesta, claro. que podamos desde los hogares uh -huh. separar en orgánico e inorgánico. ¿Hemos podido avanzar en ese sentido? Claro que sí, totalmente. Hemos tenido más de cinco mil eh, personas que, eh, reciclando en este momento. Ahora, lo que tomamos es tu probar. Por ejemplo, tomamos una junta de vecinos, grupo específico en cada sector de cada municipio, no el municipio completo, sino empezamos por sectores y ya se ve el cambio. Por ejemplo, tú te vas a Baní, te vas a San Juan, te vas a Dajabón, te vas a Salcedo, te va a Villa Tapia, tú ves el cambio realmente, la limpieza, tú la notas cuando entras al municipio. Hay un cambio, como tú vas al municipio, cuando yo fui alcalde, tú ibas al municipio y te das cuenta y se mantiene la limpieza, porque la gente ha visto que la limpieza ha sido progreso por su municipio. Pero hay un cambio realmente en la, en la municipalidad y hay un cambio en esta parte, la gente quiere reciclar, la juventud quiere reciclar, la juventud quiere un cambio, porque sabe que si seguimos como vamos, vamos a echar el mundo, vamos a acabar con nuestro mundo, vamos a acabar con nuestro país, como hemos visto ahora mismo. Lo que estamos viendo, la isla de plástico ahora mismo. Te presenta que República Dominicana está llena de, de plástico por todas partes. Pero no República Dominicana, en otros países también. El mundo realmente está lleno de plástico. Por el plástico, nosotros tenemos que vencerlo. ¿Cómo? Con la educación. Y reciclando, reusándolo. Buscando la forma de cómo manejar el plástico. Y no seguir virtiendo a los ríos, a las cañadas, como decía anteriormente. De hecho, ustedes están haciendo un énfasis especial dentro de toda la amagama de, de elementos que se pueden reciclar. Ustedes han priorizado neumáticos. Y plástico. y plástico. Se habla mucho de que podemos hacer una industria y de que esto genera recursos. Mm. Estamos a la vista de que en República Dominicana hay una industria del reciclaje. ¿Qué vamos a hacer con el plástico? Mira, ahora mismo la cervecería va a ser 100 más, ¿verdad? Va a recoger 20 millones de botellitas todo, todos los meses. Para pero reciclar. se van a llevar, yo tengo una compañía en Perú, hasta que se cree aquí la estructura. Hay pequeñas estructuras, pero no... A la capacidad que se quiere. Entonces, cuando ya esté la estructura formada, la cercería la dejaría aquí en, en, la, en, en, el, en, la, en, en el país para que se reutilice aquí, se utilice de nuevo ese plástico aquí. Pero todavía esa estructura, tan como se necesita, no la tenemos. Hay pequeñas que están haciendo el trabajo, pero no en la cantidad que queremos realmente en estos momentos. Y realmente hay empresas que con mucha responsabilidad han asumido. Tú mencionabas claro. el tema de los hoteles. Yo que estuve recientemente en un evento, ya vi que han cambiado el sorbete de plástico por, por papel, cartón. papel, cartón. En el caso de lados bón ha cambiado hasta bueno. las cucharitas de probar, claro. ya no son plásticas, ahora son de, creo que de, de papel. papel sí. Algunos se han incorporado por justamente la madera. O sea, se está notando lentamente claro. que, que estamos tomando conciencia del gran problema, del gran desafío que implica los residuos sólidos sin contar el tema de los vertederos que es todo un mundo. Estamos, traba estamos Duquesa, trabajando. Jorge. Duquesa con el BI estamos haciendo ya hay un levantamiento, hay un estudio hecho con un apoyo del BI y el gobierno central se va a formar una comisión realmente para enfrentar la problemática del Duquesa, ya hay soluciones realmente ya por lo el, menos ya no se enciende que, ya que no, veíamos no, que era no, todos claro. los meses. Ya se, se ha ido avanzando en esa parte, pero ya tenemos un estudio que los próximos días ya será público. En, bueno, es público realmente, pero ya se va a conocer lo que se va a hacer con el Duquesa. Ya tienen ya la solución, ya nos hemos reunido varias veces. habido una reunión tiempo atrás el ministro de, de Obras Públicas, eh, el, el programa especial Domingo Contreras, que ha sido que ha el coordinador general de este plan. Lo, ahí está también Johnny Young, John, de la Liga Municipal Dominicana, el ministro de Medio Ambiente. Estuvieron juntos tiempo atrás en. en en obras públicas para ya buscar una solución a esta problemática que está viendo aquí el duquesa. Porque hasta que no se corrija duquesa, nadie va a entender lo que estamos haciendo realmente. Porque es la mayor, es la mayor producción de oh, basura claro. que tenemos aquí en el país, que es el duquesa, con cuatro mil toneladas diarios que producimos aquí, en el cual podemos sacar mucho provecho en este momento. Los municipalistas sabemos, Georgi, que como que cada cuatro años hay que volver a empezar con los alcaldes. Eso, bueno, tú conoces bastante eso. <laughs> Sobre todo ahora los alcaldes tomarían posesión en abril. Por primera sí. vez. 24 de abril. 24 de abril, que es el día que se celebra el Día de los Bien, Ayuntamientos. También. Se prevé que muchos alcaldes van a salir. Claro. Y que la gran cantidad de alcaldes, vamos a decir, nuevos, eh, aunque sean del, del mismo partido, vienen una, una camada de nuevas autoridades. Estas nuevas autoridades, a veces por más esfuerzo que uno haga, de capacitarlo, orientarlo, cada quien viene con su librito. ¿Crees que realmente podamos dar continuidad a tantas políticas públicas importantes? que aunque desde el Estado Dominicano se están impulsando, pero que se aplican en los territorios. ¿Realmente cree que podamos quizás por primera vez empezar a ver que no todo se pierde, sino que hay una continuidad de Estado en los territorios? Francis, tú eres ejemplo de esa parte, Francis. Tú en los años 2002, 2003, 2004 trabajaste con el presupuesto participativo. Se ve algo imposible de, de lograrlo, de que hubiera continuidad. Y hoy es la realidad. Entonces, no se para. El gobierno no se para, la, la municipalidad no se para, sigue avanzando. Porque ya hay nuevos conceptos, cada quien quiere hacer lo mejor, cada quien quiere demostrar su liderazgo y se demuestra trabajando bien en estos momentos. A mí me ha tocado ahora mismo dirigir la campaña de, de Domingo Contreras, me ha pedido que lo acompañe, en el cual nosotros estamos junto a Domingo. Domingo es la persona que más conoce de municipalidad en este país y así lo, los alcaldes lo, lo, lo valoran a Domingo con esa experiencia que tiene. Domingo ahora quiere ser el alcalde del Distrito Nacional en estos momentos y estamos trabajando con, junto con él. Se convirtió en el alcalde más votado en la historia de una interna de cualquier partido. 107 mil votos sacó Domingo en una interna. Con un equipo, tenemos una estructura, un equipo de trabajo. Nosotros no hemos hecho tanto boom en la, en la prensa y todas, Lo que tenemos una estructura hecha. Ahora salimos ya, tú me entiendes, a los medios, a todas las partes. Pero tenemos que salir con una base. Porque a veces tú tienes mucho, mucha publicidad, te ven los medios, pero realmente abajo tú no tienes una estructura. Y nosotros contamos con la estructura. Ahí está demostrado. Sacar 107 mil votos no está na nada fácil. No. Logramos eso. ¿Qué quiere decir eso? La capital pide un cambio realmente. Pide un cambio cuando tú ves que la mayoría, 107 mil personas, votan por domingo en y que quieren un cambio, quieren una nueva gobernanza, donde haya cultura, donde haya seguridad, donde haya deporte, por ejemplo. Aquí, Muchos municipios, además del distrito, están pidiendo alcaldes que realmente no, no es alcalde porque quiero ser alcalde, alcaldes capacitados, preparados, con una visión de Estado, pero sobre todo con una decisión de un desarrollo local. Eso y necesitamos mucho Domingo Contreras en muchos territorios. Claro, Por ejemplo, Domingo es una persona creativa. Bueno, tú has tocado de trabajar en un momento dado con él, con Domingo Contreras en estos momentos. Ahí está la sección número tres: superpoblada de casas. ¿Qué pasa? ¿Qué domingo plan tiene Domingo? Comprar varias casas de esas, crear apartamentos, sacarlas de ahí, hacer parques en áreas, hacer eh, centros de cultura en esa parte. ¿Por qué pasa? Esos jóvenes están creciendo sin futuro, realmente. Nosotros hemos creado puntos culturales. Esos puntos culturales que se han creado en esos barrios. Hay niñas que ha, que ha bajado la, 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 el embarazo en la, en la adolescencia. ¿Por qué? Porque ellos se ganan dos mil y tres mil pesos a la semana, bailando en esta parte. Entonces ellos dicen, si me estaba embarazada, no puedo ganarme los dos mil o tres mil pesos que no tenía antes. Entonces, es crearle en el deporte, ¿qué estamos haciendo con el deporte con los niños? ¿Qué, qué le estamos ayudando? Yo cuando fui alcalde, logré llevar siete a grandes ligas, firmar siete a grandes ligas. ¿Por qué qué pasa? A esa gente que me da el futuro, a esos jóvenes, a sus niños, inglés, llevarle inglés a todos sus barrios, desde el ayuntamiento, conjunto con un plan con el gobierno para poder ayudar a ellos, la seguridad, poner cámaras en todas partes, 10.000 cámaras en todo el, el Distrito Nacional, para eso orientar la seguridad. donde te, esas cámaras, aparte de que te, te puedan hablar en el sentido que tú no puedes decir, no tiene basura ahí en punto específico, y cambiar, la capital está llena de basura realmente, por todas partes, lamentablemente. yo claro. tú has estado planteando, lo has comentado. En, en tu rol de coordinador de campaña de Domingo, y sabemos que son temas que, que a Domingo le son sensibles, no porque sea candidato, sino porque toda la vida ha creído en estos temas y lo ha impulsado. Pero tú, quizás sin quererlo, has ido describiendo lo que debiera hacer un ayuntamiento, que en su mayoría no lo hacen. Apostar por estos temas, porque un ayuntamiento es mucho más que recoger basura. Combinando estas cosas que Domingo quiere hacer, pero sobre todo también combinando cosas que tú hiciste. Y considerando que ahora mismo tenemos casi cuatro mil candidatos que van para la municipalidad, ¿cuál sería o con quizás invitarte a compartir contigo tu reflexión de lo que tú hiciste como alcalde? Esas personas que van ahí, que no saben qué es lo que tienen que hacer, ¿qué tienen que hacer yo en una alcaldía? Sabes que por eso eh, el secretario me pidió que lo acompañara y fuera enlace con los alcaldes por mi experiencia. el Secretario de la Liga. Johnny John ¿entiendes? Buscó de mi asesoría para ayudar a sus alcaldes. La mayoría pasan por la oficina, diario pasan cinco o seis alcaldes. ¿Cómo por lo el... hiciste? ¿Eh? qué lo <laughs> hiciste? No, eh, me, me, me hace, me, yo dije, ¿qué puedo hacer en tal cosa? acabo aquí? ¿Qué pasa? Yo fui con una visión de gobierno, porque el alcalde no recoge el basura y tapa el hoyo. Un alcalde tiene que ver con el desarrollo económico total del municipio. Tiene que ver con su demarcación, desarrollarlo totalmente. Hoy en día, San José de las Matas es un municipio rico, lo convertimos en rico. Desarrollo, eh, música, eh, empleo, eh, en, la en todo cambió totalmente eh, eh, San José de las Matas. Turismo. El turismo. Nadie, el nadie pensaba ir a San José de las Matas. Ahora todo el mundo lo plantea. Andrés este es el Suruntes. punto el turístico más visitado del país. Entonces, esa misma, al yo conocer a Domingo, que ya estoy trabajando con él desde el 2016. Me puso como también director de, de ATAB en ese momento dado. Entonces, llevando, yo, domingo tiene, vi en él que podemos hacer eso mismo aquí en el Distrito Nacional. Porque de lo pequeño llevar a lo grande. Se empieza pequeño siempre. El que empieza grande se cae. Empieza pequeño, avanzando, creando raíces para lo, que lo que tú hagas sea fuerte. Como hoy San José de las Matas, camina solo. Ya San José de las Matas no hizo un alcalde. Ya hay un equipo gestor. Ya el pueblo se, 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 se preocupa por que esto desarrolle. Y eso es lo que tenemos que lograr con el empresariado. Con los cambios que queremos hacer aquí en el Instituto el empresario va a aportar, va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, estas torres que construyen todo el mundo, vamos a pedir a esa torre que, que ponga unas cámaras que estén conectadas con nosotros. Y que hagan espacios verdes, por favor. Y espacios verdes, el arbolado, aquí no tenemos arbolado, las aceras están que todas destruidas. Que se respeten las aceras de paz. Que se respeten. Ahora, ¿qué le digo? Que hagan aceras pensando en las mujeres, que nuestros tacos claro, claro. se insertan en esas chulerías que le hacen, como digo yo, y no hemos roto muchos tobillos. Mira un cambio. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú vas a hacer como alcalde? Tú tienes que tener transparencia. Tú tienes que lograr dos cosas como, como alcalde. Si tú logras la transparencia, tú logras la integración. Tú tienes que lograr la integración de la comunidad, pero para eso tienen que tener confianza en ti. Le digo a los alcaldes, consigan la confianza de su pueblo, sean transparentes y eso va a lograr la integración de todas las áreas. Yo logré la integración de todas. Las áreas de San José Lamas, de instituciones, de grupos sociales, iglesias, todos se concentraron con, con, conmigo. Si iba a hacer una obra, me apoyaban en la obra. A veces esto me salía gratis porque me, me daban los recursos para hacer la obra. Ahora, ¿qué pasa? Eso logra la confianza. Y si yo le digo al alcalde alcaldes que trabajen bien, que hagan su trabajo, que sean, que tengan la voluntad. Yo una vez le decía al presidente de la República: es lo que tenga la voluntad. No, a todos nos picamos. No, el que tenga la voluntad de querer hacer las cosas. Y aquí hay muchos alcaldes que tienen la voluntad. Esa es la diferencia, donde hay voluntad. Donde política. hay voluntad política de querer hacer las cosas bien, de pensar, de llevar un territorio a lo que tú quieres llevarlo. Hoy yo me siento orgulloso de mi pueblo, de ver el cambio cuando yo voy a disfrutarlo ahora bueno, porque estoy yo aquí, voy a disfrutarlo en San José de Las Matas. Mi casa de campo está en San José de Las Matas, voy a disfrutarlo. Gozo de toda esa gente y la alegría de la gente como me recibe, como me apoya, como cree en mí. Si yo he hecho mal yo y no ir de mi pueblo. Y hoy yo voy con orgullo si hubiera crecido alcalde, me lo piden 50 mil veces que fuera yo el alcalde. ¿tiene? Pero no, yo ya di un salto, di un cambio, y ya logré lo que había. ya hay que dejar a otras generaciones que sigan ese trabajo y que lo puedan lograr. Y nosotros poder ayudar a los demás a que hagan esos cambios en su territorio. Porque San José la mata, Hay que dejar sangre nueva en los municipios. Sangre nueva, como tenemos aquí en el gobierno, sangre nueva que queremos, Por ejemplo, gente que tenga el conocimiento, que tú veas el cambio de los municipios. Si en San José la mata fue turismo en otro puede ser producción. En otros puede ser agricultura, en otro, dependiendo. Aquí el Gran Santo Domingo, Domingo tiene un plan con el turismo. Este podría ser la ciudad que reciba 3 o 4 millones de turistas al año, que lo podemos lograr, traerlo aquí, pero aquí hay condiciones, pero tenemos que trabajar para eso. El cambio, el que tra A ver, Martín, ejemplo, tú ya estás Santiago, ¿Tú ves el cambio, ¿Tú ves? hay un cambio, pero ¿qué cambio tuvo aquí en la institución? Dime un cambio. Ah, una obra allí no, es un cambio de, un cambio realmente que tú lo notes. Bueno, yo creo que ahí hay que valorar el trabajo que ha hecho obras públicas también el Distrito Nacional. Claro. Eh, que nos ha ayudado a mantener el gran distrito limpio. Quita, la limpi quita obras públicas a la limpieza que está haciendo la avenida. Sería un caos totalmente. Eso no puede ser. Eso es una responsabilidad de las autoridades que dirigen eh, eh, sus municipalidades. Son ellos, la responsabilidad de esa parte, de mantener. Y se puede. Yo lo logré como un mínimo. Todo el mundo decía que no se podía, que los recursos, oiga, los recursos, pero nunca ni el gobierno le dan los recursos que tiene. Pero y aún lo den, hay tantas necesidades de esa que los recursos nunca van a alcanzar. Nunca, dice uno, por ejemplo, <laughs> tú buscas, si hay confianza, aparece de todos los sitios, toques puertas internacionales, yo toqué puertas internacionales, conseguí dinero de GIZ, de, de Unión Europea, de instituciones de Puerto Rico, de todas partes, porque si hay confianza, la gente viene y aporta, porque ve un cambio, y el, y el mundo quiere ver cambio realmente, nosotros en ese momento... Fuimos está premiado, tú me entiendes, por la labor que hicimos en ese momento, por el presidente de la República y el Ministerio de Administración Pública, por el buen trabajo que desarrollamos, embarcando toda la institución: transparencia, desarrollo, ejemplo, de hecho, tecnología. Si, de hecho, toda tu experiencia la sistematizaste en un libro. Que yo creo que hay que invitar a la gente que lo busque, claro. porque yo creo que hay cosas que tú puedes copiar. Copiar no es malo si la experiencia es buena. Bueno, Jorge, ¿se nos ha ido el tiempo de la entrevista? No, nada, Es que contigo siempre hay muchos temas que conversar. No, fácil agradecerte también, ¿verdad? Y nada, estamos a disposición para venir otras veces para aquí, hablar más de política, ya que estamos en estos momentos ahora mismo con Domingo Contreras, que va a ser el próximo alcalde del Instituto Nacional. Con Dios delante. Bueno, yo lo que creo es que, como decía el presidente Danilo Medina, a nivel municipal y a nivel nacional, Simplemente lo que hay que continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y ya hacer lo que, que nunca se hizo. Ha bueno, pues muchísimas gracias. gracias. Hemos conversado con Jorge Luis Bisonó, quien es el director ejecutivo del Plan Dominicana Limpia, pero que también es enlace entre la Liga Municipal Dominicana y los municipios. Y hoy, hoy abiertamente vino también en su rol de coordinador de campaña de Domingo Contreras. Así que muchísimas gracias, Georgie eh, por compartir con nosotros cómo vamos avanzando en la municipalidad y cómo van estos temas municipales. Pero sobre todo hay que agradecerle a todos ustedes que cada semana están en su agenda municipal y que todos los días están con su canal 4RD. No se muevan, pues los invitamos a seguir compartiendo y conociendo todo el contenido que todo el día y toda la semana tenemos para todos ustedes. Así que nos vemos la próxima semana con otra entrega de agenda municipal.